Le damos la bienvenida a la directora técnica de la Selección Nacional de México, Mónica Vergara. Por favor, Diana Ballinas. Moni, si puedes crear el micrófono, por favor, para... Gracias. Ahí va. Gracias. Moni, pues, sensaciones de este resultado. Hubo posibilidades, ¿no? ¿Cómo te quedas? Pues esto, primero que nada, quiero agradecerles todo el seguimiento y acompañamiento que le han dado al fútbol femenil a este proceso. De verdad que lo agradezco. Desafortunadamente no tuvimos un buen torneo, entonces es muchísimo aprendizaje. Evidentemente es un golpe muy fuerte porque se había trabajado muy, muy, muy fuerte y ya al llegar a este escenario tuvimos diferentes circunstancias. También quiero felicitar al equipo de Jamaica y de Haití que hicieron su juego. Y bueno, son dignos ganadores de estos 3 puntos de cada partido. En lo personal, de muchísimo aprendizaje. Y también decirles que me he caído muchas veces y que esto simplemente es el comienzo. Siempre sabíamos que podíamos tener dificultades, que esto es un proceso que está planeado. Evidentemente estábamos hablando de este mundial, pero que está planeado a largo plazo para el 2027. Entonces, tenemos una generación muy joven que hoy se lleva un aprendizaje que estoy segura va a ser valiosísimo. Y siempre he creído, el trabajo es lo que te saca adelante y te pone en donde tienes que merecer. Esta vez, pues no lo conseguimos, así que aprender a seguir trabajando y a crecer. Gracias, Carlos. Buenas noches, porque estamos en vivo para la última palabra. Me gustaría preguntarte acerca, pues primero lo de Rebeca Bernal, si nos puedes compartir el estado de Rebeca Bernal. Y lo otro, ¿qué diagnóstico nos puedes dar del juego? Digo, estaban en casa, no pueden anotar goles, son 2 partidos. ¿Qué pasó en el terreno? De Rebe todavía no tengo un diagnóstico. Se la llevaron directamente a hospital para que le hagan los estudios pertinentes y lo más importante es que ella esté bien. Y diagnóstico, te puedo decir que somos una selección en desarrollo con jugadoras muy jóvenes y muchas de gran experiencia. Desafortunadamente en el partido no pudieron ver plasmado lo que ya se estaba viendo a lo largo de muchos partidos y contra diferentes rivales, otros estilos. Y desafortunadamente esto que habíamos esperado por muchísimo tiempo no se pudo haber reflejado, pero estoy muy orgullosa de las jugadoras, de verdad, pararse en este escenario y cerrar el partido de la manera que lo hicieron, me llena de mucho orgullo de ellas, aún teniendo ya un marcador muy adverso, con una jugadora menos, nunca se rindieron. Y quiero rescatar eso, aparte del gran talento y de las habilidades que cada una de ellas tiene. Gracias, buenas noches, Héctor Tello de ESPN. O sea, entendiendo esa parte del proceso que seguramente se ha buscado tener en Selección Mexicana Femenil y que se ha tenido o se ha buscado tener en otras categorías de selecciones nacionales, ¿cómo separar o cómo hacer entender a la afición que hoy quizás está triste con este resultado? Y aunque matemáticamente hay posibilidades complicadas, pero hay... De no englobarse con este entorno pesado que se ha puesto sobre selecciones nacionales, con lo que pasó con los muchachos de la sub-20, ahora estas presentaciones de la femenil, ¿cómo hacerle ver a la afición que se está en buenas manos y que está trabajando con las personas correctas para que selecciones nacionales llegue a los lugares que se pretenden? Pues siempre desde que me dan un micrófono ya saben que me pongo nerviosa ante ustedes, pero siempre le he pedido a la afición que apoye a nuestras categorías, que apoye a todas nuestras selecciones, que de verdad lo que se dice muy fácil, ¿no? Ser un mundialista, un equipo que sea olímpico, pero es muchísimo trabajo. Entonces, invitarlos a que apoyen estos procesos porque lo que vale la pena toma su tiempo. Entonces, no se construye de la noche a la mañana. Y lo más importante es que en este viaje puedes tener muchas caídas, pero lo importante es cómo te levantas y cómo inicias estos nuevos procesos. Entonces, yo estoy muy agradecida con la federación, con todos nuestros
directores deportivos, con John de Luisa, con todo mi staff, cuerpo técnico, de verdad con todos ustedes, con la afición, porque le han dado un seguimiento increíble al fútbol femenil, a esta selección, y están también en pleno derecho de expresar lo que sientan, pero yo sí los invitaría a que construyamos cosas positivas, porque somos un país que sabe hacer bien las cosas, solo que hay cosas que toman un poco más de tiempo. Hola, ¿qué tal, entrenadora? Rodrigo Corona de la agencia EFE. Por lo que entiendo, entonces, pasara lo que pasara ahorita, su puesto va a seguir, ¿no? Es un proceso que se está pensando más allá de este ciclo mundialista. Y si es así, ¿qué ruta va a seguir a partir de ahora para el siguiente ciclo que sigue, tanto mundialista como de post? Hola, buenas noches. Pues más bien tú ya me estás sacando de este torneo. Seguimos todavía por el tercer partido y como siempre, desde que he estado en categorías menores, siempre, ahora sí que sigo los lineamientos que me sean asignados sin ningún problema. No te puedo decir que mi puesto está asegurado o que esto se vaya a terminar. Quiero acabar de la mejor manera este torneo y como siempre saben, soy una persona que me gustan los retos, que me gustan los desafíos y no me doy por vencida. Soy muy terca y es algo que van a ver de esta generación también. Gracias. Última pregunta, por favor. Hola, Moni. Buenas noches, el periódico. Esto, preguntarte si nos puedes compartir más bien cómo están todas las jugadoras adentro. Veíamos a Emily que salió lágrimas, a Greta también en lágrimas, ¿no? ¿Qué palabras compartirles a ellas para justamente encarar este partido del lunes que... Si bien algunos dicen que están fuera, todavía hay competencia, ¿no? Y es contra las actuales campeonas. Sí, justo. Ya lo que me urge es llegar a verlas para decirles lo orgullosa que me siento de ellas, porque no es fácil cerrar un partido como lo hicieron. Y sobre todo, que sepan que de esto es de donde de verdad nace tu verdadera resiliencia y de donde surgen las personas que generan los cambios cuando verdaderamente quieres y deseas hacer un cambio en lo que estás haciendo. Entonces, ya me urge ir a verlas para decirles que no pasa absolutamente nada, que es parte de un proceso de aprendizaje, de desarrollo, y te tienes que enfrentar a estas situaciones. No conozco ningún campeón del mundo que no haya pasado por este tipo de situaciones. Y lo más importante es qué haces al respecto, cómo te comportas y cómo comienzas el día siguiente. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias.